La semana pasada estuvo con nosotros el hermano Isidro Vázquez, presidente de la Fundación Teletón, con quien conversamos sobre este evento tan importante anual que se realizará el 4 y 5 de octubre. Pero faltó mostrarnos algunas novedades que tenía para nosotros esta Teletón 2013. Veamos de qué se trata. Desde 1981, la Teletón es un evento que busca recaudar dinero a favor de los niños y jóvenes con discapacidad de las 7 clínicas de San Juan de Dios, presidido por el hermano Isidro Vázquez. El religioso convocó a prestigiosos miembros del mundo financiero y empresarial que, sin percibir beneficios, apoyan esta noble causa. Experiencias muchas. Una de ellas es que uno, a través de la Teletón, a través de San Juan de Dios, uno se mete a un mundo que al menos yo no tenía experiencia, que es el mundo de la discapacidad, y uno siempre asume de que ese mundo es un mundo frágil. Uno encuentra un mundo de mucha fortaleza, mucha consistencia, mucha garra, y uno aprende o se entusiasma o se inspira en muchos de esos casos. Este año la Teletón tiene como lema Súmate a la Teletón. Será la 22ª edición de dicho evento solidario, que se realizará en las instalaciones del Jockey Club del Perú, este 4 y 5 de octubre. Súmate a la Teletón. Además presentarán novedosas secuencias como los chicotones, que por medio de mensajes de texto estaremos aportando a la Teletón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matt. Y yo soy André. Y juntos estaremos en la Teletón con esta nueva secuencia del Chicotón. Este 4 y 5 en el Jockey Club del Perú. No se olviden de votar por nosotros a través de mensajes de texto. Cada mensaje que ustedes manden es un donativo a los niños de la Teletón. No se olviden, los esperamos allá. De esta manera, todos podemos colaborar, depositando las alcancías de los voluntarios debidamente identificados que estarán a nivel nacional. Así que ya sabes, este 4 y 5 de octubre, ¡súmate a la Teletón! La Teletón no solamente permite rehabilitar a varios peruanos, a muchos peruanos, sino también ayuda a rehabilitar a un país, nos ayuda a volvernos más solidarios, nos ayuda a unirnos más como peruanos. No se olviden de colaborar, que esta fiesta solidaria es la más importante del Perú, que permite la rehabilitación de los niños con discapacidad de escasos recursos. Y recuerden que la Teletón es una fiesta de amor. Este 4 y 5 de octubre, súmate a la Teletón.
Así es, amigos. Colaboremos con la Teletón. Todos sumémonos a esta gran causa por los niños y jóvenes con discapacidad. Este 4 y 5 de octubre, no se olviden. Todos pónganse de pie, no vayan a dejar de colaborar. Ahora sí, vamos con nuestra agenda sin barreras. Agenda sin barreras. La OMPE ha dispuesto que las personas con discapacidad que resulten designadas como miembros de mesa de sufragio, titulares o suplentes, y por cualquier circunstancia no lleguen a ejercer tal función, en los comicios del 24 de noviembre no serán considerados como omisos. Asimismo, pueden entrar al portal web www.ompe.gob.pe para empadronarse hasta el 13 de octubre, a fin de prever y habilitar medidas que faciliten el ejercicio del derecho al sufragio. Se convoca a las entidades y asociaciones de y para personas con discapacidad para actualizar sus datos institucionales. Con suma urgencia, escribir al correo electrónico de comunicaciones@conadisperu.gob.pe con la finalidad de remitirles información y participar de los eventos que organiza el CONADIS. Se invita a los estudiantes universitarios con discapacidad visual a recoger un ejemplar en sistema braille de la nueva Ley General sobre Discapacidad para su uso personal. Cito en Avenida Arequipa 375, Lima. Amigos, de esta forma ya llegando al final del programa. Nosotros queremos siempre recordarles, hay que ser solidarios con las personas con discapacidad que en algún momento pueden necesitar de nuestra ayuda. Si desean escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico sinbarreras@tvperu.gob.pe. También estamos en el Facebook Sin Barreras TV Perú o pueden llamarnos a nuestro teléfono 619-0707 anexo 5009. Nosotros estaremos regresando la próxima semana, siempre por TV Perú, mucho más que ver.